Soy Carmina Vivero Domínguez, soy doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Me encuentro realizando una estancia postdoctoral en el Colegio Mexiquense. Tuve la oportunidad de entrar al Colegio Mexiquense a través de una convocatoria. Es un proyecto muy interesante en el que nos encontramos un grupo interdisciplinario de investigadores con la intención de formar a través de tres etapas un observatorio del ecosistema del libro en el Estado de México. Es un proyecto ambicioso que busca, entre otras cosas, fomentar la articulación de los diferentes actores que conforman el ecosistema del libro. Entonces, bueno, yo llego al Colegio Mexiquense a través de este proyecto. Sin embargo, también me adhiero a un proyecto muy personal en el cual estoy trabajando el tema de la lectura y su promoción como estrategia de inclusión social en las ferias del libro del Estado de México. Un análisis desde la bibliotecología y los estudios de la información. Propongo un plan de lectura con estrategias de inclusión social en las actividades de las ferias del libro que incida en el bienestar cultural de los habitantes del Estado. Los resultados de esta investigación pues, se verán reflejados en un artículo que actualmente estoy desarrollando. Aunado a mi proyecto, y gracias a las oportunidades de crecimiento que brinda el Colegio Mexiquense, en el mes de enero impartí a varios alumnos de los posgrados, pero principalmente a los que forman parte de la maestría en Historia, el curso de El Sendero de la Investigación. Este curso a mí me permitió recoger las experiencias de los alumnos para comenzar a trabajar también en un artículo que aún está en proceso, pero que ya tengo el título de él, es Leer y Escribir desde el Posgrado, hacia una alfabetización académica. Más adelante, por supuesto que me gustaría replicar este curso con mayor experiencia y conocimientos a fin de ir creando una campaña de concientización sobre la importancia de las buenas conductas en la investigación, partiendo del hábito de la lectura. Me encuentro pues trabajando directamente con el doctor Sebastián Rivera Mir y pues es ahí donde se hacen visibles las oportunidades que ofrece la estancia postdoctoral, porque entre otras cosas pues nos permite hacer redes de colaboración con otros investigadores, incluso de disciplinas distintas. El proyecto, el curso, pues, que se planteó también como un proyecto que llevó el nombre de El Sendero de la Investigación, me permitió a mí observar de manera pues muy, muy, muy clara, ver yo esta comunicación directa con los alumnos que carecen de las herramientas básicas de la lectura y por lo tanto pues de la escritura. Después se enfrentan a la hoja en blanco, quieren empezar a escribir y se dan cuenta que pues no tienen las herramientas básicas de investigación. Me permitió este curso darme cuenta de estas problemáticas, pero también apoyarlos, ¿no? En ese sentido, con herramientas, pues con tips, con ideas, para que las utilicen a lo largo de todo este sendero de la investigación. Entonces, sí me gustaría más adelante continuar ampliando este curso con mayor conocimiento, con mayor experiencia, pero sí brindarlo, si se da la oportunidad, por supuesto, enfocada ahorita a los alumnos del colegio.